Vamos a repasar 10 momentos inolvidables del lado B de Argentina en los mundiales. No está relacionado con los goles, no está relacionado con los festejos de los goles, pero sí con aquellas fotos, aquellos momentos que si seguís a la Argentina en los mundiales no se te van a borrar nunca, ni de la mente ni de la retina. Y cuando lo empecemos a repasar, vas a sentir que pasaron hace 5 minutos. La primera pasó hace más de 30 años. Tiene que ver con el dedo dentro de la camiseta del Tata Brown. Argentina ganaba 2 a 0 aquella final del mundo frente a Alemania. Y un simple toque en el hombro derecho del Tata Brown hace que se luxe. Ese hombro tenga que salir, ser atendido. El Tata ya veía de que se preveía el cambio por las señas y los gestos que se hacían el médico con Bilardo, y es el mismo Tata el que empieza a pedir volver a entrar al árbitro y rápidamente vuelve al campo de juego con un agujero en la camiseta para de esa manera meter el pulgar de la mano derecha y inmovilizar un poco el hombro derecho. Así jugó gran parte del segundo tiempo el Tata Brown, que obviamente el fútbol es un deporte resultadista. No sabemos si esta foto hubiese trascendido si el Tata Brown no hubiese sido campeón del mundo. Hizo un gol en esa final y fue campeón del mundo. Y por eso queda inmortalizada esta imagen. Cambiamos de mundial y cambiamos de foto. Nos vamos a la final del mundo, pero del mundial 90. La imagen de un Diego enojado, insultando la burla del himno, la burla italiana al himno argentino. Queda inmortalizado porque uno está acostumbrado a ver la seriedad, la concentración de un jugador en el momento del himno, hasta la emoción. Y Diego, obviamente, enojado por la situación, es protagonista de esta imagen. Goico también acompaña el insulto. Recordemos que Argentina venía de eliminar un par de días atrás a Italia en el San Paolo de Napoli, en la casa de Diego, y un poco tenía que ver con eso. Los italianos que fueron al Olímpico de Roma se burlaban del himno argentino. Mismo mundial, 90 minutos después, Argentina ya era subcampeón del mundo, había perdido frente a Alemania, y la imagen del tobillo de Maradona saliendo del campo de juego desde el tercer partido del mundial. Maradona jugó el resto de los partidos. Lo jugó infiltrado con una lesión en el tobillo. Y hay una tapa de revista Gente, si no me equivoco, y de varias revistas, pero que se inmortalizó del pinchazo justo en el tobillo de cómo había jugado Diego el partido con Brasil. Bueno, así jugó Diego el partido con Alemania y gran parte del Mundial. Seguimos con Maradona, pero pasamos de Mundial. Nos vamos al 94, la última imagen que vimos de Diego en un mundial de fútbol, y la única vez en la historia que vos, yo y cualquier ser humano que mira fútbol va a ver una enfermera yendo a buscar a un jugador para el control antidoping. Nunca en la historia del fútbol se volvió a ver eso. Lo cierto es que es la última vez que vimos a Diego Maradona dentro de un campo de juego, y fue en el Mundial 94, en el Mundial de los Estados Unidos, donde Argentina iba como una de las candidatas con un equipo aceitadísimo. Después de la sufrida clasificación en el repechaje, Argentina había encontrado continuidad, buen juego, figuras, un ensamble dominado por el Coco Basile y embanderado por Diego Armando Maradona. Y esta es la última imagen que tenemos de Diego. Cambiamos de mundial. Una imagen que a muchos nos dio mucha bronca por la reacción de Ariel Ortega. Otros la entendieron un poco más. Lo cierto es que es la imagen de Ariel Ortega reaccionando ante el no cobro de un penal en el partido frente a Holanda en cuartos de final del Mundial. Argentina y Holanda igualaban 1 a 1. Hacía 10 minutos a Holanda le habían expulsado a un jugador. Quedaban 3 minutos para el final del partido. Y reacciona así el Burro Ortega con un cabezazo a Van der Sar que condena al equipo argentino a jugar con 10 hombres la prórroga en igualdad de condiciones que Holanda. Holanda había sido algo superior durante gran parte del juego y en la prórroga consigue la victoria y el pase a semifinales. Cambiamos de mundial. 2002, el mundial más sufrido o más triste, porque no llegamos ni a sufrirlo quizás. Y la imagen de la Bruja Verón. Yo estoy muy en contra de esta foto, pero la realidad es esa.
es una de las fotos que queda en la historia de los mundiales. La de la Bruja Verón pidiéndole calma a Bielsa en un momento en el que Argentina se estaba quedando eliminada del mundial. No lo juzgo a la Bruja, no estoy a favor de esta gente que dice que Verón es un traidor a la patria y todo esto. Para mí fue un excelente jugador de fútbol y hizo mucho para que Argentina consiga cosas. Lamentablemente, como tantos otros jugadores que han pasado por la selección argentina, no ha conseguido ningún título, pero fue uno de los mejores jugadores de la selección argentina en un buen tiempo. En la era post-Maradona, sin lugar a dudas, está entre los mejores. Mismo mundial, unos minutos después, la imagen del Bati como foto no trascendió tanto, pero ver uno de los mejores jugadores de la historia de la selección argentina, entendiendo y cayendo de que se estaba despidiendo de la selección. Bati, el ídolo de muchos de nosotros, le decía adiós a los mundiales y solamente había jugado 3 partidos y no había llegado a los cruces, no había llegado ni a octavos de final, y se despedía un hombre que le dio muchísimo a la selección argentina y que fue espejo para muchos jugadores a lo largo de su carrera. Se iba Bati y se iba de esta manera, no pudiendo creer lo que estaba viendo, lo que había visto. Antes de eso, lo que había visto era el cambio. Entraba Crespo, salía Batistuta. Bielsa no renunciaba a sus ideales y mantenía esta idea de no jugar con doble 9 cuando los dos delanteros estaban en la élite del fútbol mundial. Siguiente mundial, siguiente foto. El primer mundial de Lionel Messi. Quizás es injusta esta foto por el hecho de que era un equipo que jugaba bien, que mereció más, que encontraba momentos importantísimos dentro del campo de juego, y creo que en el desarrollo de los mundiales fue uno de los mejores equipos que jugó, el de José Pekerman. Pero con el diario del lunes, viendo lo que es Messi hoy, verlo sentado en el banco de suplentes, ya con la eliminación consumada, es una foto dura, porque refleja la realidad de lo que pasó en los 90 minutos anteriores. Era que Messi no ingresó. Argentina se va de un mundial con Messi sentado en el banco de suplentes. Y es una foto que lamentablemente a Pekerman lo va a acompañar durante toda su carrera. Hace poquito Cufré dijo que Messi no estaba para jugar y nunca Pekerman se había excusado en eso. Me da un poco de pena por José, porque realmente como entrenador me parece fabuloso y como persona demuestra, por lo menos la gente que lo rodea y habla de él, siempre habla maravillas, y gran parte del crecimiento en juveniles que ha tenido la selección argentina depende de Pekerman. Pero esta foto es de las más duras que tenemos en la historia de los mundiales. Cambiamos de mundial, nos vamos al 2014. Semifinal del mundo. Argentina 0, Holanda 0. Se jugaba a la largue. Y Mascherano salvando la vida de todos los argentinos. Quedaba Robben mano a mano. Otra vez, y lo estoy pensando ahora, 4 años antes, Robben había quedado mano a mano con Iker Casillas. 4 años después, Robben quedaba mano a mano con Chiquito Romero, pero aparece Mascherano para salvarnos la vida. Se termina desgarrando Mascherano en esa jugada, pero sirvió para que Argentina pase a la final del mundo. Y de eso tiene que ver la siguiente foto. Rodrigo Palacio. Mano a mano con Neuer. Eso hasta se sufre haciendo este video. Mano a mano con Neuer. Argentina jugando mejor la final que Alemania. Nos quedamos con esta imagen. La de Rodrigo Palacio desperdiciando una de las 3 o 4 ocasiones que tuvo Argentina en el partido. Pero con la de Higuaín, sin lugar a dudas, la más clara. Y va a quedar como anécdota la frase que quedó. Era por abajo Palacio. Y sí, realmente era por abajo. Decide picársela a Neuer y se va ni cerca del palo derecho del arquero del Bayern Múnich. Y Argentina no consigue la tan ansiada Copa del Mundo. Esa Copa del Mundo que estamos viendo en la última foto. La más dolorosa que tiene, creo yo, este video. La de Messi en perspectiva. No sé si Messi está mirando la Copa del Mundo en ese momento, pero la perspectiva dio para que sea una foto épica. De lo cerca y lo lejos que estaba Lionel,
siendo el mejor jugador de todo el planeta Tierra y uno de los mejores de la historia, para mí el mejor, tan cerquita de la Copa del Mundo, realmente era duro, era triste. Argentina se iba del Mundial, se escapaba una chance inigualable en un Mundial donde Argentina fue mutando muchísimo, pero encontraba el orden mental. Creo que es una de las cosas que le agradecemos a Sabela, el orden mental que tenía esta selección. Messi tan cerca y tan lejos de la Copa del Mundo. 11 fotos que describen el lado B de la historia argentina en los últimos mundiales. Ese costado que en la mayoría de los casos es el que más nos duele, pero que es lindo de repasar. Seguimos por acá hablando de selección argentina.